Señoras y señores, con ustedes, el musical Zas. Aquesta història comença fa molts i molts anys, amb una família pobra i feliç d'un poblet remot de l'estepa de Mollerussa. Será usted quien saldrá de aquí, pero para ir a la cárcel. Sus hijos ingresarán en un hospicio. El Estado garantizará su salud y su educación. No tengan vergüenza. Ah, sí, perdón. Y a usted lo meteremos en un asilo. Pare. Àlex. Àlex, em pensava que havies anat al taller. Deixeu-ho parlar, pare. De la fusteria i de tot plegat. No podem seguir així. He de marxar. Què dius? Però si encara ets un nen. No, mare. Ja tinc 16 anys. Estic decidit. Si em guanyo la vida a l'estranger, segur que us podré enviar diners. Us ajudaré molt més que no pas ara a la fusteria. M'han dit que a París hi ha moltes oportunitats, que el cos de mosqueters busca joves cadets. I jo no sóc del tot dolent amb l'espasa. Zas! Fill meu! Me'n vaig. Adéu, pare. Avi. Mare. Mare. Adéu. Ya amaneció a trabajar de sol a sol, ganarme el pan. Vamos al cole un día más, despierta Mollerussa. Ya amaneció a trabajar de sol a sol, ganarme el pan. Vamos al cole un día más, despierta Mollerussa. Te pagaré, lo tengo en mente, buen André, lo sé, te pagaré, lo prometí la próxima semana. No os preocupeu, sé que ho fareu, confio molt en els amics. Mare, és veritat que s'ha de durar. Señor, no nos abandones, no nos dejes más soledad.
I l'Àlec? Ens ha escrit? No ha arribat cap carta. Potser demà. Estarà bé. No et preocupis per ell. És un noi molt llest. Te daré lo que te debo el próximo mes. Ahora no puedo pagar. El tiempo se acaba. Escucha el tic-tac. Se'ns endurà. Esta família desaparecerà. No t'ho pensis pas. No puc seguir veient això i estar-me fent sense fer res. Me n'aniré volant en lluny cap a París com l'Àlec. Arribaré a ser buscaté, que jo ja sé fer anar floret. Ja no vull ser el Patí Nicolau, ara seré com l'Àlec el Gran. Seré buscaté, fras, fras, oh buscaté, oh buscaté. M'escaparé de casa aquesta nit. En Nico no hi és, Andrei, ha fugit. L'he d'anar a buscar. És massa petit. Estàs fugint de carpintera? No, és el meu fill, Nico. Pot estar en perill. L'he d'anar a buscar. Observo que te resulta impossible controlar a tu manada. Está visto que el Estado tendrá que intervenir en esto o acabaréis criando mendigos y delincuentes. Poca vergonya. Cuide su lenguaje, abuelo. Menudo ejemplo. Y bien, Volkonsky, su tiempo ha terminado. Pague lo que debe o... Senyora Volkonskaya, senyor, carta de l'Àlec, carta de París. Déu meu, quina alegria. Diu que està bé. I és mosqueter. Gràcies a Déu. Mosquetero, eh? En París? Bien, bien, bien. Mira, mira, Andrei, ens envia diners. Ha! Quina cara de lluç que se li ha posat. Aquí teniu els diners que us devia. Ara ja ens pot deixar tranquils. Oh, dependen de su hijo mayor para subsistir. Y tienen a otro rebelde que se ha escapado de casa. No, Volkonsky, no los dejaré tranquilos. Me ocuparé personalmente de ello. No en tinc cap dubte. Pero antes, permítame, el libro de cuentas de su carpintería, por favor. Però, ¿y el meu fill? Ya le he dicho que me ocuparé. Déjeme ver sus cuentas. Id a por el chico y traedlo. Y bien, Volkonsky, ahora tenemos que investigar. ¿Investigar? Cada listón, cada tablón, que todo el negocio sea legal. Licencias, permisos, cualquier papel, mira cada rincón. No es cansan mai, oi? Bé, no trobaran res que no estigui com cap. Som gent honrada, que s'han pensat? Ya lo veremos. De momento nadie se va de aquí. Amor! Andrei, només en Nico era capaç d'una bogeria com aquesta. On deu haver anat? No pateixis. Abans de dinar, el tindràs a casa. No anirà gaire lluny. París, ara vinc. Obriu pas al millor buscater. No esteu sols, fills meus. Seguid buscant-ho. No trobareu res. No comprovaré per qui m'he pres. Ja no veré de lladres. Per més que busqui, no trobarà. És no normal. Nico, Ale, sé que estem junts quan miro el cel. Ja sóc un buscater. En algo os pillaré. Estem en mans de Déu. Podria ser a prop seu. Seré un buscater. Mirant cada paper, voldria ser a prop seu. Encara descansa d'investigar. A mi ja buscaré. Jo decidiré quan tengo que descansar. Seu, em defenso bé. Aquí està tot el bé, sé que no encontraré. Voldria estar a prop seu. Si seguim junts tot es fa clar, ningú no pot fer-nos cap mal. Així amb els ulls mirant el cel, estarem junts per sempre. Si seguim junts tot es fa clar, amb els ben fet no ens pararan. Si seguim junts mirant el cel. Una vez os pillaré. Si seguim junts som els més forts. Ens honrarà el celestial. No tingueu por de canviar el món. Veig un sol camí, mira l'horitzó. Més enllà dels somnis. Me voy però penso volver. Si seguim junts mirant el cel, ens trobarem a cada estel. Si seguim junts no tenim por de fred ni de tempestes. Volveré, que t'està bé, jo vull, no haré, 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 no ha
París. Bé, París hauria de dir paradís. Tot és meravellós aquí. Uita, mira, si tothom té de tot. Quins vestits, i quins barrets, i quins carruatges. Era tu, l'Àlec, i fer-me buscar-te com ell. Junts derrotarem tots els exèrcits i tornarem a mullar Rússia convertits en herois. I els pares no s'hauran de preocupar mai més per res. Viajamos a los perros con salchichón. Escucha niños, tono CLD. Muy pocos logran despertar de su sueño. Y los que pueden están como tú, en lo más hondo de la gran ciudad de París. Estás aquí en París. Se la vi yo vi. General. ¡Ja! ¡Sal de aquí, mocoso! ¡Lágate o llamo a los gendarmes! Ya conocemos a los de tu calaña. Os hacéis pasar por huérfanos y luego nos robáis. Escucha, niño, esto no es el Edén. Muy pocos logran despertar de su sueño. Y los que pueden están como tú, en lo más hondo de la gran ciudad. C'est la vie jolie. Si es un espía, ¿qué espera que le diga? No, hombre, no. No le voy a preguntar eso. Le pediré el santo y seña. ¡Eh, tú! Oui, c'est moi. No, tú no, el chico. Más te parlan a mí. Sí, tú. A ver, ¿cómo suena el florete de Mullarrusia? ¿Qué? ¿Qué dice Mullarrusia? Que cómo suena el florete de Mullarrusia. Ah, ¿cómo suena? Mensaje. Nuestro agente está preparado.
más alto, más barbudo y musculado. Sin embargo, me han contado que es el mejor candidato. Ha entrenado tanto tiempo que nada le detendrá. Es un mago con la espada, él es el mejor. Dicen que está preparado, que es Tartán, que es un dragón. Él solito va a cargarse enterito a un batallón. Es una misión secreta, va de incógnito, ¡callad! Todo está lleno de espías, lo vais a delatar. Nadie, nadie lo puede saber. Fácil es morir. Enfrentarse a mil peligros lo dejamos para ti. Si logras el objetivo, brindaremos por tu honor. Y si mueres, lloraremos con gran emoción. No sé si estaré al nivel, caso puse a tus vosaltres. Si dieu que estan perillós, potser que penseu en algú altre. El futuro de la humanidad está en sus manos. Això és el que em faltava sentir. Ara em deixeu molt més tranquil. Venimos del gobierno, somos de los buenos. Estamos buscando a un chico que se ha fugado. No sabemos nada, no tenemos ni idea. Búsquenlo en otra parte, aquí hay un espía y nadie más. Sospechamos de ese chico, tiene algo familiar. No lo creas, nuestro espía 100% de calidad. Yo me'n vaig a la francesa sense dir-li adéu-siau. Es él. Estoy seguro. Ya te tengo, pequeño Volkonsky. Ya te tengo. Confiamos en él. ¡Es nuestra esperanza! ¿Ah, sí? Ya lo creo. Tiene la misión de llevar el mensaje al Consejo de los Pueblos. ¿El mensaje? ¿Lleva el mensaje? ¡El último ejemplar! Entonces no era un mito. Quedaba uno. ¿Qué decís? Nada, nada, Marqués. Que le deseo toda la suerte. Porque yo ya no la necesito. Sin querer, el cachorro de Volkonsky me ha puesto en bandeja el tesoro mejor guardado de esos miserables. ¡Ahora sí que los extinguiremos! Pero debo obrar con astucia. ¡Y pronto! Volkonsky, te estábamos buscando. De hecho, seguimos tus pasos desde que te escapaste de tu casa, en Mullorrusia. ¿Qué voleu? Sacarte del lío en el que te has metido. ¿Vosaltres? Mira, chico, sabemos que el encargo que te han dado esos tipos raros te supera. Así que no te preocupes. Nosotros lo llevaremos al Consejo de los Pueblos. Tú olvídate, haz tu vida. Es más, hagamos un pacto. Si nos das el mensaje, nosotros también nos olvidaremos de que te hemos encontrado. Eres libre. ¿Qué me dices? Que no me'n refio. Sé molt bé com vau tractar el meu pare i la meva família. ¿De las familias hablas? Pero sí, es nuestra especialidad. Nuestro gobierno no deja de inventar familias. Familias para todos los gustos. ¿No ves que tenemos mayoría? Hacemos lo que queremos. Tenir majoria no sempre vol dir tenir la raó. No seas repelente, niño. Escúchame y luego dime si tengo o no tengo razón. ¿Para qué quieres una familia que te exige y no te deje hacer? Que te pida que compartas todo y te haga infeliz. Necesitas que te digan qué vestirte, comer, qué pensar, a qué hora levantarte, a qué hora ir a dormir. Que saben ellos ya no molan, no tienen ningún like para ser un trending topic. Hazme caso a mí. Es una familia. Thank you.
pueda leer. No vayan a convencerse de seguir igual. Eres una familia, pues aquí está. Elige tú el modelo, el que busque más. Mil combinaciones se originará. Cuando te canses, ya la cambiará. Bueno, chaval, que tampoco tenemos todo el día. Danos ese mensaje y si te he visto, no me acuerdo. Això que em diuen sona molt estrany. Jo només vull trobar el meu germà. No tinc cap interès en ser un heroi o un missatger. Ha estat casualitat, de fet no sé on l'he tirat. Quieres despistar, te lo estás borrando, chico, que vas a pillar. Buscando por todas partes, he encontrado ya ese maldito mensaje, hay que eliminar. Ahora nunca tú decides de qué lado estás, con nosotros y sentirte libre. Ya me he hartado. ¿Dónde está el documento que te dio el marqués? Ja us he dit que no ho sé. Me n'he després. Però a què ve tant d'interès? Que me lo des. No us donarà res. És com un llamp, creu en la negra nit. És com el vent que en un moment ens mostra la... Desenvaineu, desenvaineu, us feu enrere. Si sou guerrers sabreu lluitar tots contra mi tot sol. O és que sou covards? Deixeu el nen, on estareu la set del meu floret. L'autèntic missatger. Rodeat-lo! A por él! Soc mosqueter, soc mosqueter, qui voldrà ser el primer? Veniu tots junts, jo d'un en un, us derrotaré. Él está solo y somos cien que nos dan miedo. No me apetece que me haga un agujero más. Lo veo.
dentro de 2 días se celebra el Consejo de los Pueblos del Mundo. Y sin oposición ni mensajes de nuestros enemigos, el poder será nuestro para siempre. T'has jugat la vida ben estúpidament. Et creus molt valent i ets un inconscient. No sé d'on has sortit ni per què m'has salvat, però moltes gràcies. Sóc el teu germà, l'Àlec. Sóc agent secret. Àlec, per fi t'he trobat. No sé com no t'has tomaco aquí mateix. Per què? M'has complicat molt les coses, saps? Els pares em van escriure per dir-me que t'havies escapat. Tens una carta dels pares? I què diuen? Que estan molt contents amb tu. De debò? A tu què et sembla? El que no entenc és com el marquès et va donar tu el missatge. Era una missió secreta. I es pot saber què és aquest rotllo del missatge? Un rotllo, dius? Segurament em depèn el futur del nostre món. Han aconseguit enderrocar creences i valors. Només els queda doblegar la família, la base. I el missatge? Conté l'essencial sobre l'home, l'amor. Els secretaris han destruït tots els exemplars del llibre, menys el que et van donar a tu. La meva missió era dur aquest darrer missatge al Consell dels Pobles, al Parlament Mundial, que està a punt de celebrar-se. L'última oportunitat de fer-lo sentir. Àlec, hem de recuperar el missatge! Hem? Deixa'm ajudar-te, Àlec. Tu el que has de fer és tornar a casa. Segur que això a la carta dels pares no ho diu. Vols saber què hi diu a la carta? Que els secretaris del govern ens tornen a perseguir amb més impostos. Més impostos? No els havien pagat ja. N'inventen de nous cada 2 per 3.
poder tornar-me a Rússia de seguida. Estan junts, gràcies a Déu. Corri, avi, vagi a dir-ho a la Natasha. Corri! Estàs de broma? Espero que el torni a Mollerússia ben aviat. No pot ser. Abans he de complir la missió. Una missió? Quina missió? No ho diu. Deu ser secreta. Visca! Després de la missió. Això vol dir que la farem junts. No. Això vol dir que només disposo d'aquesta nit per recuperar el missatge que tu vas perdre. El vaig llençar. No estic per bromes, Nico. Vas fer mal fet fugint de casa i provocant tot aquest embolic. Doncs deixa'm arreglar-ho. Serà perillós. Haurem de confiar en la providència, Andrei. Paciència i fe. Encomanem-nos a la reina de les famílies. No hi ha cap altra opció. No en dubtis. Ets el meu germà. Zas! 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 Ah! It's going to stop! Zas! Ah! Es nuestra salvación! No!
¡Habéis perdido, chicos! ¡Qué pena! Ahora ya es tarde. El Consejo de los Pueblos va a comenzar. Aquí se decide el futuro de la humanidad. Cada país ha enviado a su mega crack. A nadie le importan los problemas de críos. Los papis y mamis ya no gobiernan el mundo. ¡Atención! ¡Calla! El Consejo queda abierto. Dejad que estos niños se expliquen. ¿Qué van a explicar? Yo conozco a estos dos y a su familia. Son lo peor, créanme. No dan más que problemas. ¿Ah, sí? Son un montón, pero apenas consumen. Ahorran el todo y encima quieren aprovecharse del Estado. Si les damos margen, hundirán nuestra sociedad de consumo con sus valores y sus chorradas. Son antiprogreso. ¡Echadlos de aquí! ¡Esto es un congreso del futuro! ¡Somos la dama! ¡Deja ya de llorar! ¡Escuchemos! Chico, puedes hablar. Los embajadores de todo el mundo te escuchan. Yo no sé res de política. Soc molt petit i... La veritat és que no hauria de ser aquí, perquè em vaig escapar de casa i em sap greu. ¿Pero esto qué es? ¿Un culebrón de la tele? ¡Cállese! Volia trobar el meu germà i ajudar-se a casa, perquè no hi ha res que estimi més que la meva família. Però em vaig trobar embolicat en aquesta missió del missatge. Que han cremat els agents del govern del meu país. Cuentos de vieja, el mensaje no existe. Sí, sí que existeix. He destruït el llibre, però no les paraules que conté. I jo conec aquestes paraules. Ah, anda ya. Lo sabes de memòria, ¿verdad? Venga, hombre, si no sabes ni les taules. Doncs sí, sí que les sé. Les taules i les paraules multipliquen per amor. Què? Què dices? Amor. Aquest és el missatge. I l'amor multiplica. Sigue, chico. El pare, la mare, l'avi, l'Àlec... Tot el que fan, ho fan per amor. Ho fan perquè estimen i amb el seu sacrifici ens fan feliços a tots. Aquest és el missatge. No en sé de lleis, només sóc un nen. Només puc parlar del que veig, del que visc, del que tinc. Per això, es parlo de la meva família i els demano que la protegeixin, que la cuidin, que no la deixin a les seves mans. Vull tornar a casa i fer el pessebre i cantar nadales per celebrar que és Nadal. Nadales com aquesta. Benaurada, la generació.
¿Y yo? ¿Y yo? En mi casa nos juntábamos todos. Toda la familia. Sí, en la mía también. Mi familia, abuelos, tíos... Mi familia. La familia. ¡Sí! Sí, la familia. Buf, com la trobo a faltar. I jo, germanet, jo també. Em penso que ha arribat l'hora de tornar a casa. No et sembla? Sí! Doncs què, mosqueter? Som-hi? Sí, tornem a Mollerússia. Ale, ja trobo a faltar les claus de casa, la nostra llar. I celebra el Nadal al seu costat, amb família, la felicitat. Donde la libertad y el amor florecen, no es un taller, un comercio o una fábrica. Ese lugar se llama familia. Sí, el futuro de la sociedad está en vuestra casa. Está en vosotros. ¿Quién me enseñó a ser obediente? Mi papá. ¿De quién aprendí a ser ordenado? De mamá. ¿Cuánta
debo todo lo que soy. Aprender de mis errores, esas peleas, esos perdones. Gracias por estar siempre ahí. Cuando miro atrás, lo aprendido en el pasado vuelve a renacer. Como un tesoro encontrado, para que hablar más. La respuesta sois vosotros, que el mundo está ahora en vuestras manos. Impactar. Al compartir con mis hermanos encargos, cuarto y hasta zapatos, aprendí a pensar menos en mí. Gracias a ti nos has inspirado, todo lo bueno no estaba olvidado. Dormía guardado y es verdad. Miro atrás. Padres, tus abuelos, junto a...